No, esto es por lo Martín Fierro. Así que opinen, no sé, lo que van viendo, lo que les parece, lo que les pareció de anoche, si es que lo vieron, ¿no? Porque no todo el mundo lo vio, por eso acá tenemos el mejor resumen de los Martín Fierro. Claro. Con la mirada de Bendita. Obvio, por supuesto. Nos gusta. Por ahí no tenés el canal, te lo perdiste. ¿Cómo? Por ahí no tenés el canal, te lo perdiste. Ah, pues lo pasaron por acá, te hablaban canal... todos en la cara de los Martín Fierro, vos no sabías de qué hablábamos. ¿Eh? Este, los Martín Fierro, por canal de aire. Y nosotros también vamos a opinar a la vuelta del informe. Vamos a verlo. Anoche se entregaron los Martín Fierro del cable, ¿viste? Y parece que ya desde la alfombra roja el evento perfiló bastante pirucho. Entre metidas de gamba con el lenguaje, personajes chinchudos y muestras de cariño 100% reales, no fakes, arrancó una noche a puro glamour. Glamour dentro de lo que permite la maltrecha economía doméstica, ¿no? Mi primera dama, mi bella dama, la señora Gabriela Sobrado. Hola, mi amor. ¿Quién es este tipo? Ayúdame, vos sostenés esto acá. No podía ponerme la pulsera, me viniste no. Bárbaro. ¿Qué dice? Fíjate esto. Unos pasos hacia adelante, mira, es una alfombra dorada para que vayan descubriendo el look del señor Chiche. Nunca vieron un culo, pero por favor, escribí. Muy tímido. Si hay alguien que quebró con medias de colores, basta decir que es fue verdad. Chino Bogani. No, es con corbata. Pero ya no uso más las medias de colores. Okay. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo de pareja, de matrimonio? ¿Qué cuenta les lleva él? 16 años. ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez! ¿Llora mirando películas, Alexis? ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez! No, no mucho. No, me encantaría, te juro, por Dios, me encantaría. No, el llanto no es lo suyo, no, el llanto no es lo suyo. Es más lo mío el llanto. ¡Acabala, carajo! ¡Basta! ¡Stop, stop, stop! Tano, Rulo, Tano, un placer. Supongo que muy nerviosos, ¿no? ¿Quiénes son? Sí, nerviosos y contentos de estar nominados en este año que estamos cumpliendo 15 años con Banda Soporte. A estos putos malvados... Chicos, a romperla esta noche, ¿eh? Gracias, un placer. Gracias, Tano. Gracias, Tano. Gracias, Rulo. Mucho. Nosotros, yo también. Ustedes. Activo y pasivo el tipo. Y además... La moda no es para tímidas. Bien escotada. Que te descubra. ¿Por qué? Creo que se equivocó, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Mirá el detalle. Chica nos dijo. Pollo. Obvio, se dio cuenta. Y ya en el recinto, una vez comenzada la ceremonia, la locura continuó con una serie de bloopers técnicos de colección, doña. Acá me parece que no habían chequeado ni los canapés de la entrada, ¿eh? Momento de premiar a los nominados del noticiero deportivo. Ah. Mamá, cortaste toda la luz. Vamos a cambiar. Vamos a hacer musical. ¿Qué corno pasa ahí? La cosa no termina acá. Labor periodística, y en este caso labor periodística. Vamos a repetirla. En este caso labor periodística. Va a haber un crimen ahí, 20 minutos después. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? 6 horas después. El audio otra vez, la concha de la madre. Y uno de los momentos más descontrolados de la ceremonia fue el abordaje pirata que sufrió en el mismísimo escenario Adrián Suárez al subir a recibir su premio. Muchísimas gracias y quiero por favor invitar a las chicas, que yo veo todos los días el programa de ellas. ¿Quién? Muchísimas gracias a otras chicas. ¡Llamamos a Adrián! ¡Gracias, Adrián! Las dejo, vengan, chicas. ¡Era nuestro el premio, Adrián! ¡Gracias, Adrián! ¡Era nuestro! Yo tenía una abuela que le gustaba el chupi. Gracias, Astra. Gracias, lo remerecíamos. ¡Ya te hizo lo mejor! Esto se edita y puede dar que ganaron ustedes. Gracias. Deja de robar, hija. Gracias, Astra, por las votaciones. Todas calma. ¡Es aguante la culpa de Colón, carajo! Te la tomaste toda, chingüengüencha. Pero para el final, doña, le dejamos la gran estrella de la noche, el célebre Gambetita Latorre, quien se mostró más afectuoso que de costumbre con su germu, obviamente. ¿Quién dijo con la estatuilla anoche? El premio es para Diego Latorre. A Pilar Smith. Muchísimas gracias a... A
ACTRA por este galardón. Quiero dedicarle este trofeo, este premio a mi mujer. A mi mujer Yanina, la mejor. El mejor. La amo, la admiro. Hay cosas que te llegan al alma. Bueno, muy bien. Alexis, que por supuesto le mandamos un beso, Alexis Puig, compañero de vida de La Gallega, ha ganado un merecidísimo premio. Muy merecido, muy merecido. Estamos muy contentos. Un milagro agarrarlo acá en la Argentina porque está más en Hollywood que acá. La última vez que salieron, vieron Atrapado sin salida. En el cine. El estreno. La última vez que habían salido juntos. Y justo que lo agarran acá dos días y... Era ahora o nunca, Beto. Pero hoy la felicitaban a la Gallega. Sí. Ella no ganó nada. Bueno, pero yo hago logística en casa. ¿Quién te cree que cuida a las pibas cuando el tipo está con Brad Pitt, con Angelina Jolie? La verdad que con todo cariño para Alexis le dicen... Ese es el marido de la Gallega, el pelado marido de la Gallega. ¿Sabes que se comió muy bien y me tocó una camarera divina? No, lomo, nene. ¿El postre? Lomito con chocolate. Pero me tocó una camarera divina que no dejó nunca que tuviera la copa vacía de vino. Así quedé. Y esto con la copa de vino. Con la copa de vino me pongo la esponja. Una esponja. Y cuando es gratis. Y cuando es gratis se toma más. Qué lindo, ¿no? Ahí estar ahí. Hay que chupar y comer gratis una vez en la vida que te invitan. Mira si no vas a comer. Yo comí gratis y me criticaron. Bueno. Había dos o tres que hicieron papelones. Hubo bastantes papelones. ¿Quién? Pero si no vas a esos sitios para hacer papelones, ¿para qué vas a ir? ¿Con la bebida? Con la bebida, con la ropa. Alguna se le enganchó el vestido y le vimos la bombacha sin querer cuando se le dio. Parece que hay un informe sobre eso. Ahora lo vamos a ver. Bueno, todos contentos, ¿no? Todos. ¿Qué opinan? Algunos estaban enojados porque no le habían dado el Martín Fierro, pero como pasa siempre... Bueno, hoy lo dijo la Pehue. Le hubiera gustado que se lo dieran. Le hubiera gustado que se lo dieran. Y a todos nos gustaría. Bueno, pero la Pehue lo merece, creo. Y lo merece. Y no, pero todos merecen un premio. Todos merecen. A mí no me lo miraron nunca. Tienen que votar los 14 miembros de ATRA, no sé cuántos son. Si no te votan los 14. Lo ganó Novarecio, que es recapo. Sí. Y me hubiera gustado que le dieran un Martín Fierro al programa Santo Biasati de la mañana, que tiene muchas primicias. ¿Primicias? Sí. Bueno, no se puede premiar a todo el mundo. Ya a las 6 de la mañana te tiran 4 primicias. Mira. ¿En lo de Santo? En lo de Santo tiene una buen programa. ¿Te gustaría trabajar ahí? No, porque esa hora trabajo para Mitre, no puedo. ¿Y no te está... Mira lo que te pregunto. ¿No te está quedando un poco chica Mitre ya? Pero es mi casa. Sí, bueno. Pagan. Pero uno cambia de casa. Uno puede decir. Sí, me estoy contenida, pero pagan. No, amo el grupo Uber. Clarín, pero no paga bien. Esto depende de Porta. Vamos a Borja, ¿no? De Jorge Porta. Sí, de Jorge Porta. Porta, basta, ya está. Mecha, ¿cuánto la vas a tener? Con 6.000 pesos por mes. Beto, pero la antigüedad garpa, ¿viste? Son muchos años. La antigüedad, con la idea de que un día de esto me voy y pierdo la antigüedad, cerré contrato con... Yo te digo una cosa, Mecha. 2020, pensalo bien. Con C5N no. Porque con lo efectivo, viste, estamos... Lo he perseguido todos. Cristóbal López ahí en Día de Sousa, en Comodoro Pico, como viviría C5N. Pero mucho no le queda adentro. No. No, como usted este país, no. Por las dudas, este amigo.